El presidente Joe Biden dijo que su gobierno no apoyará un eventual ataque de Israel contra instalaciones nucleares en Irán como parte de respuesta al bombardeo reciente de Teherán en territorio israelí. También dejó claro que trabaja junto con líderes del G7 para un cese al fuego. Estamos trabajando en una declaración conjunta en la que todos estamos de acuerdo, desde Japón hasta Francia, pasando por Alemania, etc. Y lo que estamos haciendo al respecto y dejando en claro que hay cosas que deben hacerse, y es obvio que Irán se ha salido mucho de la cancha. Destacó Biden que la respuesta de Israel debe ser proporcional. Al respecto, el Departamento de Estado confirmó que Estados Unidos intensificará la presión política y económica contra Irán. El G7 condena el ataque de Irán a Israel y está trabajando en conjunto en una respuesta, incluidas nuevas sanciones. Por otra parte, Miller aseguró que Estados Unidos garantiza la salida de decenas de ciudadanos estadounidenses en puentes aéreos entre Líbano y Turquía. Hubo un vuelo que salió hace un par de horas desde Beirut con una capacidad de 300. Tenía algo más de 100 ciudadanos estadounidenses y sus familiares que partieron en él. Estados Unidos ha sostenido el apoyo a Israel en la ofensiva que mantiene contra los ataques con misiles balísticos de Irán a su territorio y calificó la respuesta de Teherán como ineficaz. Entre tanto, un portavoz de Hamas afirmó que un ataque perpetrado el martes en Tel Aviv por este grupo es solo el principio. Según la agencia de noticias Reuters, un funcionario iraní dijo que el gobierno de Israel ha logrado infiltrar agentes de inteligencia dentro de Hezbollah. Desde Washington, Carolina Valladares, Voz de América.